La cuerda de los relojes limitó el tiempo. Babel, modelo para armar. Soy Enrique Gilibarra, bienvenidos. Le decía, La cuerda de los relojes limando el tiempo, una antología de poetas de Puerto Madryn. Uno de los antologistas es el poeta Lucho Carranza y lo vamos a tener con nosotros en el último bloque de este programa. Pero en el primer bloque de este programa vamos a empezar con Juan Gelman. Juan Gelman tiene con el tango una cosa muy especial, como muchos poetas argentinos, porque el tango de alguna manera forma parte del sustrato de nuestra cultura, de nuestra poesía, de nuestra literatura. Alguien me dirá, pero el tango no es literatura. No sé, yo creo que en principio es muy difícil decir qué es literatura y qué no. Yo creo, por ejemplo, que Mafalda es literatura, claramente. Mafalda de Quino, me refiero, es literatura, y de la buena, si usted me apura. De Juan Gelman, Gotán. Vamos a verlo juntos y empezamos el programa. Gotán. Esa mujer se parecía a la palabra nunca. Desde la nuca le subía un encanto particular, una especie de olvido donde guardar los ojos. Esa mujer se me instalaba en el costado izquierdo. Atención, atención, yo gritaba atención, pero ella invadía como el amor, como la noche. Las últimas señales que hice para el otoño se acostaron tranquilas bajo el oleaje de sus manos. Dentro de mí estallaron ruidos secos, caían a pedazos la furia, la tristeza. La señora llovía dulcemente sobre mis huesos parados en la soledad. Cuando se fue, yo tiritaba como un condenado. Con un cuchillo brusco me maté. Voy a pasar toda la muerte tendido con su nombre. Él moverá mi boca por la última vez. Si no estás bien, si la congoja aprieta al compadre que oye una voz sin árbol en el bosque y va a enterrar sobresaltos en su ignorancia, si estás padre y madre de vos, no te ames. Es alto y duro el abismo donde una niña llama con dulzuras dañadas por los otros de uno. ¿Quién sostiene la verdad del temor con una lámpara que habla de ausencias no queridas? Ilumina ruinas inútiles, ruinas. Juan Gelman. Juan Gelman dice que la poesía le viene de familia. Él cuenta que su hermano mayor recitaba poesía y él no... ¿Para qué se lo voy a contar yo? Que se lo cuente él. A Juan Gelman la poesía realmente le viene de familia. Escúchelo a él, ¿para qué a mí? El autor no existe, porque ¿quién escribe la poesía? En primer lugar, la lengua. Y esa no la hace el poeta, la hicieron, la vienen haciendo nuestros antepasados hace muchos siglos. Y luego la vida y el encuentro con todos. Entonces, el tema del autor está ahí un poco, es debatible. Yo pertenezco a una familia ucraniana, yo soy el único argentino. Y mi hermano mayor, ya ellos emigraron a la Argentina, donde yo nací. Y mi hermano mayor me recitaba a Pushkin, el poeta ruso, en ruso. Y yo no entendía nada de lo que él me decía, pero tenía 5 o 6 años. Y me encantaba la música de las palabras, ¿no? Y realmente me producía un sentimiento que yo no encontraba ni en la escuela, ni en el bar, en ninguna parte. Yo creo que eso me marcó. Todavía recuerdo, y han pasado muchos años, todavía recuerdo alguno de esos versos. Porque yo lo acosaba a mi hermano y le pedía cada rato que me volviera a recitar a Pushkin. Y todavía sigo sin saber qué significa. Yo decía que el único tema de la poesía es la poesía. Es porque, así como se pueden escribir poemas que tocan cuestiones políticas y son panfletos y otros no, porque son poesía. Desde esa fue la fecha. Yo escribí hace 27 siglos la fecha. Se han escrito billones de poemas de amor en todo el mundo.
Pero no son muchos los que están a la altura de los poemas que escribió Safo. De manera que no es el asunto, es cómo se trata el asunto. No leer un poema de amor parece que hacen falta en este mundo. Seguimos con Juan Gelman. Arte poética le traje de él. Y después una sorpresa, una... No, yo no sé si llamarlo una joyita, pero una cosa que le va a llamar la atención. Espero, como me llamó la atención a mí. Pero primero cerramos este comienzo de bloque con Juan Gelman. Arte poética. Entre tantos oficios, ejerzo este que no es mío. Como un amo implacable, me obliga a trabajar de día, de noche, con dolor, con amor, bajo la lluvia, en la catástrofe, cuando se abren los brazos de la ternura o del alma, cuando la enfermedad hunde las manos. Este oficio me obligan los dolores ajenos, las lágrimas, los pañuelos saludadores, las promesas en medio del otoño del fuego, los besos del encuentro, los besos del adiós. Todo me obliga a trabajar con las palabras, con la sangre. Nunca fui el dueño de mis cenizas. Mis versos, rostros oscuros, los escriben como tirar contra la muerte. Perseguiré. Yo le traje un poema de César Vallejo que se llama Los Heraldos Negros. Y la sorpresa, ¿dónde está? Y la sorpresa está en que en 1965 el Che Guevara se iba al Congo y tenía que despedirse de su mujer, que era, se llamaba Leida March, y como despedida le dejó la grabación de este poema. Así que, de César Vallejo, Los Heraldos Negros, recitada por Ernesto Guevara Lynch, el Che Guevara. Usted lo va a escuchar. Los Heraldos Negros. Hay golpes en la vida tan fuertes. Golpes como del odio de Dios. Como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se imposara en el alma. Hacen zanjas oscuras en el rostro más duro y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atila, serán los negros que nos mandaron. Las caídas hondas de los tipos del alma, de algunas se adorable que el destino placer. O golpes sangrientos con las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno quema. Y el hombre. Vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se imposa en un cerco de culo en la mirada. Eres seguir.
Haroldo Conti, poeta, escritor, secuestrado en 1976, si la memoria no me falla, desaparecido, nunca volvió. El padre de Haroldo Conti era fundador del Partido Peronista en Chacabuco, en provincia de Buenos Aires. No sé, a mí siempre me sentí cerca de Haroldo Conti porque los dos tenemos la misma pasión, o teníamos la misma pasión por el Delta. A mí las islas del Delta me fascinaban desde que yo era chico. Y creo que era, o fue, o es, un ambiente donde escribir se hace fácil. Lo mismo le pasaba a Rodolfo Walsh, al cual le encantaba el Delta. De Haroldo Conti le traje un cachito de su vida, narrada por él mismo. Supongo que eso es lo que lo hace valioso. Sus fotos, su voz. Haroldo Conti, por él mismo. Eduardo Galeano lo dijo en el reportaje, creo, ¿no? Me han pasado tantas cosas y he padecido tantos abismos que me va quedando esa cosa, ¿no? En fin, yo siempre dije, o digo en un cuento inclusive, que la vida es una especie de borrador, que uno nunca termina de pasarla en limpio. Y yo descubro que mi vida sí es un perfecto borrador, así, bien borroneado, bien tachado, vuelto a reescribir, nunca completo, nunca terminado. Todo eso supongo me ha creado un sedimento de frustración o de tristeza. A veces la exagero un poco, soy quejoso por naturaleza, y lo dicen mis amigos, y lo dice mi mujer, y debe tener razón. Cuando el río suena por algo es, soy quejoso. Me gusta quejarme, inclusive me parece. Pero creo que en el fondo tengo motivos. Soy muy sentimental, las cosas me tocan muy a fondo, me hieren, me lastiman. Y entonces me la paso suspirando. Mi cuñado, por ejemplo, me llama el suspirante. Cuando habla por teléfono pregunta, ¿qué tal está el suspirante? Y verdaderamente soy un suspirante, ¿no? ¿Te sentís libre vos? No sé si me siento libre, pero he hecho un culto a la libertad. Por ejemplo, nunca he aceptado trabajos si no son trabajos solitarios, que no me coarten, que me dejen maniobrar libremente. He renunciado a muchas cosas por eso. He preferido un viaje, o mandarme a mudar, o una aventura, al dinero, o a tantos otros beneficios, la gloria, elogio, lo que sea. En ese sentido, no sé si eso es creer en la libertad, pero de todas maneras practicarla, ¿no? Que es lo que importa, creo. ¿Qué es para vos? Ahora, no amo la libertad en abstracto como podría ser Vargas Llosa, ¿no? Y ya entramos en el terreno político. ¿Te das cuenta? En fin, yo creo que a veces inclusive hay que sacrificarla, la de uno y a veces la de los demás, desgraciadamente, por un bien social mayor. Bueno, ya hablé infinitamente sobre eso, inclusive estoy, creo, en proceso de maduramiento con respecto a ese tema. Yo hasta hace poco compartía, aunque no sé si es exactamente su pensamiento, el criterio o la opinión de Cortázar. Es decir, yo el compromiso, y no estamos refiriendo y restringiendo el compromiso a lo político, lo asumo como intelectual. No exactamente como creador, porque creo que la creación es el terreno de la pura libertad. Entonces, el compromiso lo asumo como intelectual, es decir, en un plano más consciente. Yo no puedo comprometerme a escribir una novela justamente comprometida, o política, con mensaje político. Pero sí me puedo comprometer, y debo hacerlo, estoy obligado a hacerlo, a firmar una solicitada, a clamar por los presos políticos, a rebelarme contra una injusticia, eso sí. Pero también estoy creyendo últimamente, en ese sentido es valiosa la conversación y la enseñanza de los compañeros, creo que inclusive también se puede hacer una literatura comprometida, es decir, una literatura política, válida, perfectamente válida. Creo con Galeano que nuestra suprema obligación es hacer las cosas más bellas que las de los demás, sobre todo que lo que la puede hacer el adversario. Pero aún haciendo belleza creo que podemos hacer una literatura política. Pero lo político emergerá con naturalidad, no como una cosa impuesta. Yo a priori no puedo decir, voy a hacer una novela comprometida. Y de repente escribo una novela sobre el Delta y no aparecen manifestaciones porque simplemente no hay multitudes en el Delta, ni siquiera hay población. Pero de todas maneras, si yo estoy muy metido, porque tengo que meterme en todos los temas que yo trato a fondo,
si he vivido y mamado profundamente lo político, el drama político del país, de toda manera aún en esa soledad emergerá. Con la decisión de recuperar áreas petroleras faltas de inversión, la provincia dio un paso trascendente en el cumplimiento de sus derechos como propietaria de los recursos del subsuelo. A partir de ahora, el Estado provincial fijará las metas de inversiones mínimas para la extracción de hidrocarburos y se asociará con quienes estén dispuestos a respetar estas condiciones. Así, hacemos nuestro aporte para que la Argentina vuelva a autoabastecerse de combustibles. Porque para seguir creciendo, necesitamos más energía. Gobierno del Chubut. Unidos podemos más.